Todo indica que Tabasco tendrá un cierre de año muy bueno debido a que hay recuperación en el ámbito turístico y se llevarán a cabo tres eventos más que buscan proyectar a la entidad como un destino importante a nivel nacional e internacional, señaló el secretario de Turismo del Estado, José Antonio Nieves Rodríguez. En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Turismo dio a conocer que desde inicios de este año, en el área que él encabeza, se ha mostrado ya un repunte importante que para lo que resta del año se verá más favorecido. Luego de casi tres años detenidos en el tiempo y con pues, toda la problemática que esto se generó, ha crecido la ocupación hotelera. En Data Tour tenemos una diferencia de 30 puntos de agosto del 21 contra agosto del año, de este año, lo cual es un crecimiento muy alto. Esto básicamente refleja la medición desde hoteles con una estrella hasta hoteles de gran clase. En la data que tiene la Asociación de Hoteles y Moteles, que básicamente mide tres estrellas hacia arriba, el crecimiento ha sido de un 10.64%. La ocupación hotelera en Paraíso ha crecido 5.43% más que el agosto del año pasado. El flujo de pasajeros ha crecido un 30% más que en enero-agosto del 2021. Se trata de los eventos Punto México, que se llevará a cabo del 1 al 30 de octubre. La participación de productores tabasqueños en la Eurochocolate del 14 al 23 de octubre y el Festival del Chocolate, que tendrá lugar del 16 al 20 de noviembre. Esperamos un cierre de año muy bueno, precisamente estos tres eventos tienen que ver con este tema. Se ha tratado de usar una estrategia de aprovechar esta coyuntura de estos eventos a nivel nacional que nos puedan ir permitiendo promover a Tabasco de manera importante, y estratégicamente el primero de ellos, que es Punto México, se da el día se inicia el 3 de octubre, pero estamos en la Ciudad de México 30 días. Y en esos 30 días hacemos una gran cantidad de cosas, tanto la SEDEC, IFAT, como por supuesto hoteleros, restauranteros y agencias de viaje. También comentarles que asistimos al Eurochocolate y este año se logra. Vamos 30 personas entre cacaoteros, chocolateros, agencias de viajes, hoteleros. El Festival del Chocolate, como ustedes saben, ha sido un evento muy destacado para Tabasco. Ha logrado atraer en años pasados, en el año 2019, a 90.000 personas. Por su parte, el secretario para el Desarrollo Económico y la Competitividad, José Friedrich García Malitz, destacó la importancia de estos eventos para proyectar los productos que se fabrican en la entidad. Los funcionarios destacaron la participación del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco, así como de la iniciativa privada para llevar a cabo estos eventos, con los cuales espera colocar a Tabasco como un importante destino turístico. Con imágenes de Antonio Guillén, informó para Noticias TVT, Flor García.